Bueno, pues tenemos que saludar y darle la bienvenida a este estudio de televisión a un doctor, el doctor Párraga, con nosotros aquí, que nos da muchísima alegría porque realmente es muy conocido este doctor malagueño y también con sangre un poquito gaditana, pues aquí está con nosotros hoy y nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes, cosas relacionadas con la salud y también con hacernos la vida un poquito más fácil, porque él tiene muchas técnicas, es especialista en cirugía podal también y microcirugía, nos decía que le ha introducido él aquí también, y además inventor de este patente de las pulseras salvavidas. Bueno, pues le damos la bienvenida al estudio de televisión. De verdad, muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí, por utilizar tu tiempo, dejar la clínica que eres como gerente y estás aquí con nosotros. Muchas gracias en primer lugar. Pues gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de poder informar a la gente de, bueno, los últimos adelantos, porque la verdad es que aunque ya lleva años en el mercado, pues hay muchas personas que desconocen estas técnicas, ¿no? Y la verdad es que le puede aliviar bastante la vida, ¿no? Juan Luis, tendremos entrevista para varios programas, porque tengo tantas preguntas y tienes tantas cosas que contar, tantas anécdotas, un sinfín de cosas, pero vamos a comenzar, si te parece bien, y permíteme que te tutee. Totalmente. Y que, bueno, pues que empecemos por lo que son los cimientos de una casa, ¿no? ¿Por dónde empezamos la casa? Siempre la empezamos por los cimientos. Pues desde ahí vamos a levantarnos y vamos a hablar de los cimientos de la persona, que es el pie, la planta del pie. Doctor, ¿qué le parece? Si empezamos a hablar de la importancia de lo que nos sujeta, lo que soporta el cuerpo día a día y muchas horas, además. Hombre, el pie es la base de la salud, ¿no? De hecho, cuando ves a una persona que le duele, pues el carácter lo tiene amargo. Y desde que nos levantamos por la mañana estamos continuamente encima de él. Yo en mis principios, mi padre era podólogo y veía a la gente sufrir. Veía cómo aparecían cada 20 días por la consulta para quitarse un callo, para una uña que se le clava. Y bueno, yo me planteé y le planteé a mi padre, digo, bueno, ¿cómo puede ser que en el siglo que estamos, cómo puede ser que esto no se solucione, que tengamos aquí la gente amargada cada 20 días? Y es más, ya llega un momento que incluso aunque le quita el callo, la gente le sigue doliendo. Y de ahí vino la idea de buscar solución, no dedicarnos al síntoma, sino buscar solución. Y bueno, y la solución la encontré en Nueva Orleans, me fui a Nueva Orleans y vi unas técnicas donde eran resolutivas. Esto hace 25 años. Cuando yo me traje esa técnica aquí, que era microcirugía, pues me costó la misma vida, porque fue una lucha tremenda. Porque había muchos detractores, había mucha gente que pensaba que esto era brujería, que era imposible de a través de pequeñas incisiones, pues quitar un juanete o arreglar los problemas que tanto y le duelen. Y va para siempre, o sea que dice, quita un juanete exactamente. Y no vuelve a aparecer ese juanete. No vuelve a aparecer el juanete porque el juanete es un síntoma, no es la enfermedad en sí. Si tú no controlas el origen del juanete, pues evidentemente vas a tener otro juanete. ¿Y qué puede originar todo un juanete? Pues el juanete lo ocasiona fundamentalmente tres procesos. Uno es la manera de andar. Si tú andas mal, vas a provocar un determinado tipo de juanete. Si hay un juanete que es hereditario, que ya naces con él, y hay un juanete que lo produce el calzado también. La gente se piensa que el zapato de tacón produce juanete. Y hay que tener en cuenta que esto es un tópico, esto no es cierto. El tacón evita el juanete. Y estos dirán que estoy loco, pero es así. Yo llevo ya muchos años. Lo único que ocurre es que si el tacón va acompañado de una puntera estrecha, ya entonces sí, si nosotros el pie lo elevamos y lo echamos hacia adelante y lo estrechamos, por pura física vamos a provocar un juanete. Pero si utilizamos un zapato de tacón con puntera ancha, estamos previniendo el juanete. Qué interesante, además el juanete, cuando decíamos de erradicar, por ejemplo, el juanete tiene como una especie de raíz, ¿no? Entonces, no, el juanete no tiene raíz. Mira, antiguamente yo cuando era pequeño, en mi pueblo, a la gente se les daba, a los niños se nos daba calcio, porque había desnutrición, y había muchas piernas en barro, los niños que parecía que estábamos montados a caballo. Y era por la falta de calcio, los huesos estaban débiles y eso se nos hundía. Y había muchos pies varos, pies que van torcido hacia afuera. Hoy vivimos en una sociedad completamente contraria. Hoy estamos en la obesidad, en la sobrenutrición y encontramos niños y las personas se van engordando. Y entonces las piernas ya no están en arco, están en X. Y esas piernas en X están provocando un pie valgo. Y el pie valgo determina el juanete
peor que hay. Porque yo siempre digo que hay tres tipos de juanete. El juanete más simplón, que yo le llamo la vaquilla. El juanete un poco más fuerte, que es el toro. Y el miura. El miura es un juanete... Gracioso. El nombre también, lo vea, el nombre del juanete. Porque es un juanete muy deformativo y que precisamente lo produce el pie valgo. Y hoy la mayoría de los niños tienen pies valgos. Por esa razón, primero porque tenemos obesidad y en segundo lugar porque los niños no gatean. Un niño que no gatea no desarrolla la musculatura para cuando se ponga de pie, que esa musculatura esté lo suficientemente desarrollada para que la pierna se nos mantenga derecha. Ya lo metemos directamente en el taca-taca, venga, yo ahí. Claro, tenemos prisa. Además, las madres presumen de que su hijo empezó a andar muy pronto, cuando el niño debe de empezar a andar lo más tarde posible, porque el gateo es fundamental. Me parece que nuestro niño es que es más torpe si no anda antes que nadie, ¿no? Pero es una equivocación. Lo que es el gateo es fundamental. Bueno, doctor, ahora ha visto tantas barbaridades, ¿no? Cuando hemos hablado del Juanete y tal, tantos años de experiencia y trabajando pues con tantas personas, me imagino que tendrá anécdota, vamos, para escribir un libro. Pues hay de todo. Hay de todo. Y desgraciadamente hay algunos casos que son... que no se pueden ni contar. Hay uñas, yo he tenido uñas en mi carrera profesional que llegaban al tobillo. Y eso no puede ser, eso tiene que hacer un daño, eso tiene que doler, ¿no? Sí, pero son gente que vive en el campo, la uña cuando sufre un traumatismo de un pisotón de un animal, se hipertrofia y se pone como una parra, ¿eh? Y claro, no pueden cortarla, la uña crece, es una parra, se encuentra con el zapato y como no puede seguir hacia adelante, vuelve hacia atrás y me han llegado ya porque se les clava en el tobillo. Y eso son anécdotas que antes eran corrientes. Pero qué barbaridad, de verdad. O sea que por eso, con sus soluciones, de haber viajado y haber aprendido y estar siempre en candelero, viendo de las últimas técnicas y tecnologías, pues bien lo decía, que se puede vivir mucho más feliz, ¿no? O sea, sé que la gente viva mucho más feliz, porque cuando tenemos un dolor y es que no podemos sonreír cuando algo nos duele, y eso es así, ¿no? A ver, los profesionales de la salud estamos fundamentalmente para aliviar a las personas. El lema nuestro es que nosotros no operamos pies, operamos personas. Hoy día la verdad es que todo va sobre el dinero. Hay un interés en ganar dinero a expensas de cualquier cosa. Y eso hay que cambiarlo, tenemos que pasar otra vez a la parte humana de la vida. Porque cuando nosotros tenemos algo, también queremos que nos ayuden. Muchos profesionales, en el afán de no perder un paciente, a sabiendas de que su problema tiene solución, no lo derivan por no perderlo. Y esto, el profesional, esto es injusto. Esto no puede ocurrir. Hoy los callos, la mayoría de los callos que la gente sufre, se quitan. Y se quitan de por vida. Las uñas se arreglan de por vida. La gente no tiene por qué estar con uñas encarnadas sufriendo. Y tiene que tener en cuenta de que todos esos problemas hoy se solucionan. El único que tienen ahí es que ir al sitio adecuado. Pues vamos a comentarlo, porque yo la verdad que estoy encantada, y además que lo invitaré en otras ocasiones, me encantaría que viniera, porque es que es muy interesante todo lo que se habla. Y bueno, es gerente, porque cuando te presenté como doctor especialista en cirugía podal, pero llevas en la gerencia, ¿no?, de varias clínicas. No son varias clínicas, yo lo que pasa es que, bueno, yo soy hijo de, bueno, tengo 7 hermanos, yo era el más torpe de todos mis hermanos, mi padre no apostaba por mí nada. Y que ve las cosas que no dice. Y era así, a mí me hizo ser enfermero al principio porque digo, voy a ver si saco algo de ti. Y bueno, pues me dediqué a la enfermería, después hice matrona, después hice medicina en México, después hice podología, y después hice cirugía del pie. Uh-huh. Y ahí me quedé. Pero bueno, yo he sacado muela, he traído niños al mundo, he hecho de todo. He salvado muchas vidas y tengo una vida que es muy llena. Yo soy una persona que he nacido para ser feliz y quiero ser feliz. Bueno, y hablando, que has dicho, de salvar vida, tenemos ahora que hablar también de la pulsera salvavidas, que es un gran invento. ¿Cómo surge esto de...? Además, ¿la llevas puesta? Sí, es que es importante llevarla, la puesta. Hay muchos modelos, pero... La pulsera salvavidas. Pero... Pues esto, yo quiero saber... ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge? Esto es muy bonito, porque, mira, cuando tú vas en una ambulancia y te encuentras una persona que está inconsciente, en un principio... Primero tienes que identificarla, sobre todo si es una mujer, pues tienes que meterte en su bolso, con lo cual rompe su intimidad, ahí pues tiene cosas que nadie, ella no quiere que nadie las vea. Y bueno, pues ya con la pulsera, en menos de 3 segundos estamos identificando a la persona. En segundo lugar, tenemos el historial
médico. Un médico sin un historial clínico no es nada. Si tú vas a un hospital, vas a un centro de salud, lo primero que se coge es la historia clínica. Pues nosotros vamos a llevar continuamente nuestra historia clínica aquí. Con lo cual, el estrés que le estás quitando al médico al tener tanto conocimiento para poder tratar a esa persona es enorme. Va a evitar muchas confusiones. Hay veces que se mata a las personas sin querer, porque bueno, tú no sabes si tiene una alergia o si tiene una enfermedad o un medicamento que va en contra de... Sobre todo la alergia, ¿verdad? Que es, todo, es que es una pena que te cargue a una persona y bueno, eso es muy importante el poder evitarlo. Y en tercer lugar, pues también tiene otra cosa importante, que es que cuando alguien tiene un accidente, normalmente lo último en enterarse es la familia. Y sin embargo, la pulsera también va a llevar un teléfono de contacto donde te van a llamar automáticamente, vas a poder elegir, te estás enterando de lo que le ocurre a tu familiar, vas a poder elegir al hospital al que a ti te interese también que vaya, porque por cuestión de cercanía, porque bueno, te guste más, porque tengas amigos allí trabajando, y eso también es un factor importante. O sea, lo que funciona es con a través del QR, ¿no? Claro, esto es un código QR. Que lleva, y esto va, pero ¿cómo se ve? ¿En otro teléfono? ¿Cómo a ver, se puede...? Esto, la idea era, primero, pulsera. La pulsera es porque no te acerques a la persona. Hoy día, que si tocas a un niño, que si tocas a una mujer... Entonces, si tú coges la mano del paciente, tú te estás alejando, no te estás acercando a ella. Nadie te puede decir que estás abusando, que la estás tocando. Entonces, la idea de la pulsera es eso. En segundo lugar, resulta que cuando tú tienes la pulsera, me he perdido un poco ahora mismo por dónde. Se está hablando del funcionamiento de la pulsera, vale. Se preguntaba por el QR. Exactamente. ¿Cómo lleva y entonces, dónde? El sistema sí. Se inventa a través de un código QR. Pero nosotros tenemos un código QR que está catalogado como médico y farmacéutico, tipo 1. El código de barra desaparece del mercado porque y aparece el código QR. Pero el código QR está para una lata de tomate, está para una máquina de fotos, para todo. Esto es un código QR que ha tenido que pasar todos los filtros para ser catalogado a nivel mundial como producto médico y farmacéutico. Es un dispositivo médico y farmacéutico tipo 1, con lo cual conlleva una protección de datos enorme y bueno, y tiene una calidad enorme, ¿no? ¿Para qué está destinada esta pulsera, doctor? O sea, es, por ejemplo, la pulsera es solamente para personas que tienen problemas de salud o también se puede destinar a niños por si se pierde o incluso animales. Evidentemente, no, esto va destinado a todo el mundo. Evidentemente, personas más de riesgo, si coges, por ejemplo, la policía, bomberos, personas que están enfermas, personas mayores que se pueden perder, porque no solamente es que tú estés inconsciente, es persona que se pierde y tú la estás identificando, estás localizando a la familia. Un niño que se pierde le pasa exactamente igual. O sea, esto va para todo el mundo. Imagínate un perro, los animales de compañía, cuando un animal de compañía se pierde, la verdad es que sufre un shock traumático fuerte, está fuera de su ambiente, está perdido, se siente mal. Y claro, está el chip del veterinario, pero el chip del veterinario primero va por comunidades. Y en segundo lugar, solamente puede leerlo el veterinario y la policía. Sin embargo, si a ti se te pierde un animal, y yo lo veo, a mí no me cuesta trabajo de cogerlo, escanear el código en 3 segundos, me aparece tu teléfono, te llamo, y bueno, y el animal está localizado rápidamente. Al igual que muchas veces se nos pierde un animal, y bueno, por lo que sea, un coche lo ha atropellado, está muerto, y nosotros no nos vamos a enterar nunca, estamos ahí en la idea de dónde estará el animal. Bueno, pues si te lleva la pulsera, siempre va a estar localizado, y te vas a enterar de, bueno, de lo que le haya podido ocurrir, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y de dónde se fabrican estas pulseras? Es de fabricación suiza y diseño italiano. ¿Cuántas pulseras bueno, ¿cuándo salió la pulsera? Que no le he preguntado. ¿En qué fecha? ¿Aunque cuándo sale? La pulsera sale aproximadamente hace unos 7 o 8 meses. O sea, que es muy reciente. Es, ¿no?, muy reciente. Y va... Yo había escuchado que ya se han vendido muchísimas, ¿no? ¿Tenemos una cifra de cuántas pulseras hoy por hoy? Hombre, aproximadamente unas 30 o 40 mil pulseras están vendidas ya en muy poco tiempo y con muy poca publicidad. ¿Qué tipo de personas son las que más compran este? Hombre, diabéticos, las personas diabéticas, las personas epilépticas, las personas que toman Sintrón, las personas que padecen de corazón, los alérgicos es fundamental, son los que tienen mayor, y sobre todo los niños. Y bueno, para animales muchísimo también, ¿no? ¿Y quién pone la información? ¿Es el mismo doctor o una persona misma lo puede tomar y hacer? No, lo bueno es que tú tienes la pulsera, coges la aplicación, que te la baja gratuita, la escaneas y ya te va pidiendo los datos, al igual que si compras un móvil. Y tú puedes modificar esos datos las veces que quieras, porque te puede cambiar el tratamiento, porque tú quieres meter unos datos o no quieres meter otros.
Y otra cosa buena que tiene la pulsera es que te traduce a 50 idiomas, o sea, esto es un punto. ¡Qué maravilla! Porque si tú vas a Alemania, pues evidentemente sale en alemán. ¿Cuántos extranjeros hay aquí que tienen problemas que no saben? Evidentemente, y si tú vas a Estados Unidos, pues te sale igual. Ahora mismo es un producto mundial. Ten en cuenta que en Brasil, donde están los niños en las calles, pues el gobierno brasileño ha comprado 200.000 pulseras y lo que hace es que las ha escaneado en el cuello de los niños, que es muy pequeñita, con láser, porque los está identificando, no es por vigilarlos. Es que si un niño aparece muerto en la calle o ha hecho cualquier cosa, ya sabe que van desnudos, que van, no tienen documento nacional de identidad, no tienen nada, y bueno, a través del código en 3 segundos están identificados. Al igual que en el Líbano, en los países que están en guerra, para identificar a los muertos es muy rápido. Claro, imagínate que tú estás identificando en 3 segundos. Las compañías aéreas, pues también es otro punto, porque tenemos unas que son ignúfugas. Con lo cual, si tú vas en un avión y el avión sale ardiendo, tú estás identificado en 3 segundos. La familia no tiene que estar esperando 2 días que le hagan la autopsia, es que estás identificado. O sea, tiene una serie de ventajas que son enormes. Y luego lo más importante es que nosotros, cuando metimos este producto, lo hicimos con la idea de que fuese solidario, que fuese un producto para todo el mundo, no fuese un producto para ricos. De ahí que los precios van de 25 a 35 euros. No hay coste de mantenimiento. O sea, la persona compra su pulsera y ya no tiene que gastarse más un duro. Pero la tienes que llevar siempre puesta, ¿no? O sea, o no, te la quitas para ducharte, bueno, normalmente o para bañarte. Nadar hoy, me la quito, me la dejo. Claro, hay pulseras que son de vestir, que tú te puedes poner cuando vayas elegante. O sea, hay varios modelos y varios. Hay muchos, claro. Y después yo, por ejemplo, tengo una que no me la quito nunca, porque tengo mi problema de salud, bueno, yo siempre voy protegido. Y si te metes en el mar, te aguanta bien, y si te duchas, no hace falta que te la quites para nada. Evidentemente, si un día va más arreglado, pues la adapta, hay otras que ya se adaptan a un traje, distintos colores, distintos modelos. Pero que esas mujeres somos muy presumidas, doctor. Hombre, es que claro, vosotros los señores vais con vuestra chaqueta, vuestra camisa, no se ve. Pero claro, nosotros solemos llevar a lo mejor un vestido. Pero para de la señora tenemos la de cristales Swarovski. Hay algunas que la señora se las pone en el cuello. También, o sea, hay para... Y quedan preciosas. O sea, hay de todo. Lo importante es que sepamos. Porque muchas veces el ser humano no valora las cosas. Esto, cuando surge, uno le tiene una ilusión enorme de ver cómo puede ayudar a las personas. Un niño que se pierde, una persona mayor que tiene Alzheimer que se pierde, el salvar vidas. Pero después esto muchas veces no se ve reflejado en la sociedad. Yo muchas veces, cuando le hablo del producto a alguien y me dice, uy, estupendo, qué maravilla, esto es un gran invento, esto es la película de Matrix ya hecho realidad, pero al final no te dice, yo la quiero. Entonces yo le pregunto muchas veces, bueno, ¿dónde está el fallo? ¿Por qué tú ves este producto tan bueno? Porque además es real, ya lleva tiempo en el mercado, aquí no hay engaño, te salva la vida de tus hijos. ¿Por qué no tienes interés en tenerla? Y nadie lo sabe, no te dan una respuesta. Si fuese una cosa mala... Igual no es conocido, ¿no? Igual no es... Es un tema desconocido para muchas personas, entonces tal vez la falta de información o de no saber es lo que nos frena a lo mejor adquirirla, ¿no? Comprar algo que parece que no, bueno, que no es necesario, ¿no? Puede ser, pero tú tienes tu padre, tienes tu marido, tú haces una inversión de 25 o 30 euros y si algún día pasa algo, te vas a lamentar de no haberlo utilizado. Porque no estamos hablando de un producto que sea gravoso, ni que tienes que pagar todos los meses. Eso yo pienso que es la falta de información, de que hay mucha gente que todavía desconoce que esto existe. Pues por eso queremos que la gente sepa que existe, porque está hecho para que todo el mundo lo tenga. ¿Y dónde se puede, por ejemplo, yo ahora quiero comprar una pulsera? Y bueno, yo lo tengo muy fácil porque tengo al doctor que la inventó, claro. Además, y le digo, quiero una pulsera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde se puede adquirir una? Pues a través de la página web, yo entro en Hercolai, que es la pulsera... ¿Cómo se llama Hercolai? No lo hemos pulsera, dicho en ningún momento, Hercolai. La pulsera salvavidas, ahí tienen su página web, que pueden, a través de esa página, ya cada vez la vamos introduciendo en más farmacias, la tenemos allí en la clínica. ¿Y farmacia también se puede...? Claro, aquí en San Pedro hay una para farmacia en la calle... Bueno, hay muchísimas. Y bueno, y ya va apareciendo. Pero lo importante es que se protejan, que la vida es muy importante, que invirtamos en vida. Que cuando nos vemos en un aprieto y no estamos protegidos, la verdad es que nos acordamos.
Pues es muy importante, ¿verdad? Prevenir antes que curar, ¿no? Mejor prevenir, doctor, usted claro. lo sabe mejor que nadie. Y ha sido, bueno, todo un placer de tenerte aquí y poder comentar estas cositas claro. que también te digo que deberías de venirte otro día y hablar. Sí, hablamos de otro tema. Mira, nosotros, nuestros pacientes, cuando llegan ahora a nuestra consulta, viene gente de Madrid, tenemos gente del mundo entero, ¿no? Y vienen con radiografía así de grande, vienen con resonancia cargado, vienen, bueno, pues todo eso va en la pulsera. ¿Y no hace falta llevar nada? No, señor. Se digitaliza, se mete en la pulsera y no tienes que llevar nada. Nosotros, la gente, ya no utilizamos papel, con lo cual tenemos un producto muy ecológico. Porque la radiografía, le damos el antes y el después, se lo damos en la pulsera. Los consejos, los informes, todo va en la pulsera. Con lo cual, la parte de ser un producto solidario, tener un producto y muy ecológico. Muchas veces también, y personas mayores sobre todo, que se le olvidan las cosas y no sé dónde las ha puesto. Porque ahora te dice, bueno, pues ya, que tampoco no hay que hacerse una radiografía cada dos por tres, cada porque la hemos perdido. Entonces también eso está muy interesante, porque si la hemos perdido, no sabemos dónde está, pues la tenemos ahí, la tenemos en el código. Además, puedes meter tu documento nacional de identidad, puedes meter tu pasaporte. Y ya no tenemos que llevar. Es que es un puntazo. Pues qué maravilla. Por muy poco dinero, porque lo que pretendemos es que todo el mundo la tenga. Bueno, pues vamos a poner un vídeo que me habéis aportado, que está muy bien hecho, está muy bonito, y para que todas las personas pues vean en qué consiste vuestra pulsera salvavidas. Y doctor, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, porque esto es una labor social. No es una labor, aparte de que aquí económicamente hay un dinero, como claro, hay en todo, todas las empresas. Hacerla también cuesta un dinero, creo. Pero que la verdad es que lo hemos hecho al mínimo coste, con un servicio excepcional para que disminuya el sufrimiento humano. Que luchemos para la felicidad de los humanos, que no todo sea el dinero. Pues qué bonito, bueno, hemos tenido aquí un tema interesantísimo y queda el doctor invitado para otro programa, que me ha encantado. Pues sí, muchas gracias. Pues me alegra que os haya gustado y bueno, cuando queráis pues yo aparezco por aquí y os digo lo que pienso, de todas las cosas que he visto y he hecho. Y anécdotas de cosas que son muy, muy bonitas, ¿eh? Lo que nos cuenta de pues, barbaridades que hacemos, que muchas veces no nos damos cuenta y estamos cometiendo totalmente un error a la hora pues, de ponernos un calzado que nos está perjudicando, solamente por presumir que se puede llevar tacón, como lo ha dicho el doctor, pero sí que nos perjudica otras cosas. Como un terán, y ¿sí? como eso, etcétera, etcétera. Hablaremos en otro programa, no os lo perdáis. Muchísimas gracias, damos paso a publicidad pues, y enseguida volvemos. Gracias, doctor, por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer auténtico.